Continuamos en el Mirador de hoy lunes. Hemos estado compartiendo con ustedes la información que han venido siguiendo y a esta hora de la mañana y en este momento queremos actualizar al máximo lo sucedido este fin de semana dramáticamente en nuestras costas, en las costas gaditanas, al respecto de un accidente, no se sabe aún muy bien si provocado o por condiciones meteorológicas, en acto de servicio. En cualquier caso, un helicóptero de la agencia aduanera caía al mar el fin de semana en una persecución con una narcolancha, pereciendo uno de los agentes que iba a bordo de ese helicóptero. Se trata de José Luis Domínguez. Hemos amanecido con un tuit de Arturo Pérez Reverte, el periodista y escritor, con una foto en la que aparecía este agente, una foto que ha sido realizada, ha sido hecha por la persona que nos acompaña, que conocía a esta persona y además conoce muy bien su trabajo y las consecuencias que pueden llevar el hecho de combatir frente a frente, como hacen estos agentes, al narcotráfico. Es Óscar Lobato, a quien agradecemos muchísimo y a quien le trasladamos nuestras condolencias, al igual que al resto de la familia de José Luis Domínguez, porque sabemos que esto no es una cuestión ya de información, sino incluso mucho más allá, porque conocías personalmente a José Luis. Sí, yo conocía personalmente a José Luis. He tenido el privilegio de participar con él en varias misiones nocturnas del aparato de vigilancia aduanera, no de este que se ha estrellado, de otro. El Argos 1 es una denominación, digamos, radiofónica, no se refiere al aparato en cuestión. Es decir, al helicóptero se lo llama por esa clave, Argos 1, pero pueden ser varios aparatos los que lo lleven, desde un lado. Y en segundo lugar, sí, porque además José Luis Domínguez Iborra es dentro de la vigilancia aduanera, entra en el capítulo de los legendarios. Es una persona que llevaba ya 40 años como agente marítimo. Él empezó en la base de Huelva, en la base aduanera de Huelva. Su padre fue patrón de vigilancia aduanera, o sea, de aduanas. Su hermano, que hace pocos meses creo se ha jubilado, también era como él observador naval del servicio marítimo aduanero, solo que estaba destinado en el avión de ala fija, que si no me equivoco estaba todavía en Algameca, en Murcia, en Cartagena. Entonces, es dentro del cuerpo, es uno de los veteranos, pero es que además la función de agente marítimo, tal como él la concebía, él la hizo rayar mucho más alto de lo que hasta entonces se hacía. José Luis Domínguez Iborra fue el primer agente, el primer observador naval, que durante una interceptación saltó de un helicóptero a una narcolancha que iba a toda velocidad y redujo a los dos ocupantes y permitió la captura de la nave. No lo hizo en una sola ocasión, lo hizo en varias, pero estamos hablando de una persona que primero era marino de formación, es decir, tenía un gran conocimiento de la mar, tenía unas condiciones físicas. Hombre, imagino que con el paso de los años también él fue preservándose muchísimo más, pero tenía unas condiciones físicas excepcionales. Y yo lo he visto en una persecución en tierra, es decir, el helicóptero entró, salieron a los narcotraficantes huyendo. Yo lo he visto saltar desde el helicóptero a casi 5 metros, 4 metros y medio de altura sobre el suelo, no solo saltar, sino salir corriendo y dar alcance al traficante. Bueno, el tuit al que hacíamos referencia y la foto es esta que vamos a ver a continuación, porque ahí podemos ponerle cara también. Ese es el tuit de Pérez Reverte, Óscar, que sabemos que es amigo personal, sí, y a su vez también de José Luis. Y esa es la foto a la que hacíamos referencia y que la hiciste tú. Esa foto la hice yo porque en ese momento Arturo estaba preparando la Reina del Sur, sí, y precisamente estaba de visita. Arturo ya había trabajado antes, sobre todo con Javier Collado, que es amigo común, cuando él estaba en Televisión Española, pero aquí ya había dejado el periodismo y entonces estaba en la novela y estaba yendo muy bien, y ese es el momento en que está escribiendo la Reina del Sur, y precisamente la Reina del Sur sale Javier Collado, sale gentes, y esa foto se la tomé yo instante antes de que embarcaran en la misión nocturna que iba a arrancar. El aparato es el BK-117, el antecesor de este que ha tenido el accidente. El accidente, y está
Arturo, está Javier Collado y José Luis es el que está justo en el centro. En el medio, sí. Exacto. El único que no está tiene el piloto pincelada. Y el mecánico, el segundo piloto y el mecánico. Que no tiene borrosa la cara, al igual que la de Pérez Reverte. No, Oscar. Es que da la casualidad de que esa foto seguramente está bajada de una página web de iCorso. El original de esa información, porque eso viene con una información de esto, se publicó en Europa Sur, lo tengo yo firmado, y precisamente contaba eso, que estaban preparando la Reina del Sur, el rodaje de, bueno, la película, la novela, y ya empezaba a hablarse de que iba a ser película. Óscar, para también iluminar a la audiencia al respecto de estos agentes, ¿no?, de la agencia aduanera, porque muchas veces cuando pensamos en las personas que combaten el narcotráfico, bueno, pues Policía Nacional, Guardia Civil, también por supuesto cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y se nos olvidan estos agentes que hacen de todo, como aquel que dice. Vamos a ver, la vigilancia aduanera y antiguamente servicio de vigilancia aduanera he sido siempre el gran olvidado en la lucha contra el narcotráfico y en parte por culpa del propio gobierno. El narcotráfico tuvo una regulación, la ley de contrabando tuvo una regulación. Vigilancia aduanera era el organismo específico de la reprensión del contrabando y en el contrabando cabía el narcotráfico, porque era la introducción de bienes sin pagar ningún tipo de impuestos, que es como la droga entra sin pagar impuestos. Pero en el último gobierno de Felipe González, la persona que más hizo por vigilancia aduanera fue el entonces secretario de Hacienda, que después sería ministro, Borrell. Él quiso, compró mucho material, hubo entrenamientos con especialistas, casi todos los agentes del Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera fueron a cursillos que daban antiguos SSBS británicos, el Escuadrón Especial de Lanchas, que son unos comandos marinos de una gran talla internacional, pero los de Vigilancia Aduanera acabaron superándolos. Creo que en los últimos tiempos pasaba al revés, el SBS venía a aprender de ellos. Entonces, ya desde el comienzo del narcotráfico en los años 70 en Galicia, cuando los tabaqueros se reconvierten al tráfico de drogas, Vigilancia Aduanera era el organismo más temido. Y siempre lo fue, y de hecho los narcotraficantes le temen más, porque Vigilancia Aduanera tiene el servicio marítimo, sí, al que pertenecía José Luis, sí, aunque era observador aéreo, es decir, él trabajaba desde el helicóptero. Es decir, sus tripulaciones de los patrulleros, pero luego tiene un servicio de investigación terrestre. Tanto es así que tanto la unidad que está en Cádiz como la que está en Algeciras, aunque la gente abrevia y dice que es vigilancia aduanera, se llaman unidades combinadas de vigilancia aduanera. Es decir, combinan la rama de investigación terrestre con la rama marítima, que es su fuerza de choque o de asalto, como queramos llamarlo. Más de acción. Evidentemente, porque son los encargados de perseguir a las narcolanchas. Eso no quiere decir que en tierra no estén los agentes aduaneros del servicio de tierra, están desplegados en tierra y a veces ultiman los arrestos, pero sobre todo es que los narcotraficantes piensan todavía que cuando los arresta la Guardia Civil o cuando los arresta la policía, se produce una incautación de todo lo que tienen, pero nada más. Y Vigilancia Aduanera está encardinado dentro de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para que nos entendamos todos, dentro de Hacienda, pertenece, es un organismo del Ministerio de Hacienda, y ellos continuaban la investigación mucho más allá. Y entonces desmontaban todas las redes de blanqueo, todas las redes de inversión, digamos que hacían, pulverizaban completamente cualquier organización de narcotráfico que tocaban. Y eso a los narcotraficantes les asustaba muchísimo. Bueno, pues estamos rindiendo honor y por supuesto también dando el pésame desde esta casa, desde Cádiz, desde prácticamente toda la ciudadanía, por el gran servicio que nos ofrecen a estos agentes aduaneros, y lamentablemente tiene que ocurrir, digo, lo de ensalzar el trabajo que hacen cuando, bueno, ocurre un accidente tan trágico, tan dramático como el de ayer. Y ojo, porque había una patrullera de altura que estaba siguiendo también el helicóptero y pudo rescatar a los otros dos tripulantes, ¿no, Óscar? Es así, pero no es así. Quiero decir, Vigilancia Aduanera desarrolló un sistema de interceptación que solía basarse, cuando tenían medios y recursos, en un helicóptero y dos embarcaciones. Generalmente una de las embarcaciones solía ser un patrullero medio y la otra un patrullero ligero muy, muy, muy rápido. El helicóptero era el que detectaba, seguía,
Y cuando ya se aproximaban a la zona de enfilación, de transbordo, de descarga, sorprendentemente aparecían los dos patrulleros, casi siempre uno de un lado opuesto al que venía el otro, y el helicóptero, que era el que se dejaba caer y cerraba el triángulo. Entonces el efecto era tremendo, no se les escapaba absolutamente nada, y a lo sumo, si estaban muy cerca de tierra, lo que acaban haciendo los narcotraficantes, huían, porque claro, las patrullas de tierra tardaban un poco más en llegar. Es decir, tenían que estar desde donde estuvieran apostadas al punto donde se había producido. Pero en este caso es que era la típica intervención, es decir, el tercero que participaba era una patrullera de la Guardia Civil, sí. Que iban a hacer el cierre en triángulo, y hay un momento que es muy delicado, porque pensemos que esto se produce a las 2 de la madrugada, se produce en un día con escasa iluminación lunar. ¿Con temporal de levante? Sí, pero no un temporal de levante excesivo. Quiero decir, este incidente se produce como a unos 48 kilómetros, no, 58 kilómetros al este de Punta Europa, que es la farola de Gibraltar. Vale. Esa es la zona del Mediterráneo que es el corazón de la oscuridad. Es decir, ahí puede haber un oleaje denso, no como se percibiría en tierra, pero sobre todo lo que hay es, por alguna razón, una tremenda falta de luz. Quiero decir, está muy lejos de África, estás viendo las luces, pero estás viendo las costas. Y sobre todo es que hay que tener en cuenta que en el momento que se produce el ataque, el asalto a la lancha, el helicóptero va sin luces. Incluso sin luces de posición. Las enciende justo cuando está encima de la narcolancha. Enciende todas sus luces y además tienen un foco de una potencia deslumbradora. ¿Qué es lo que se persigue con eso? Pues al colocarse encima el helicóptero de la narcolancha, a una altura como de unos 4 o 5 metros, se suele producir la fuerza del rotor envía bajo una corriente de aire enorme que levanta la espuma marina, que levanta el agua, que levanta el oleaje, y el tripulante de la narcolancha se ve cercado por un telón de niebla húmeda. Es decir, él no está viendo nada tampoco, porque el rotor le salpica. Y de hecho él va a ciegas también, con lo cual se produce no, el fogonazo, ¿no? El tema es que digamos, la narcolancha va a ciegas, pero porque la va guiando el segundo de los embarcados. El primero es el patrón, ¿sí? Que es el que más cobra, pero luego viene el piloto. Y el piloto, en las últimas narcolanchas que se están cogiendo, ya se ve que viene con un compás de repetidora Loran, es decir, él apoya los ojos sobre una pantalla cerrada, carenada, que está leyendo un radar como si fuera un exactamente igual que sería el radar de un barco. O sea, él va navegando y le va diciendo al piloto hacia dónde tiene que ir. Pero claro, en el momento en que tienes el helicóptero encima, todo eso cesa. Tú estás sumergido en una niebla de agua que está levantando el helicóptero. Sin embargo, es peligroso porque hace ya, creo que fueron en el 80, y, no, en el 93, me parece que fue. Una narcolancha, como tiene mucha potencia, para librarse de un helicóptero bien ancianera, metió toda la potencia, subió la proa y le pegó por debajo al helicóptero y el helicóptero también cayó al mar. En aquella ocasión lograron salir con vida los tres, Javier Collado, Juan Moreno y Javier Cuenca, que eran los ocupantes. De nuevo el señor Collado estaba ahí en esa... Bueno, es que volvemos a lo mismo, sí. José Luis Domínguez Iborra, Javier Collado, José Luis Cifuente, que ya se retiró, etcétera, formaron siempre un grupo de pioneros legendarios. Y además eran la gente de Algeciras. Al principio era muy duro ser agente de vigilancia aduanera en Galicia, pero cuando el narcotráfico giró hacia el sur, donde era duro era en el estrecho. Óscar, no tenemos mucho más tiempo, nos encantaría seguir hablando de este asunto que tanto interesa. Somos ribereños, somos atlánticos y padecemos no solo aquí en Cádiz, que ya lo estamos viendo, en nuestras propias playas, sino en nuestra provincia, el efecto del narcotráfico, y queríamos poner en valor, lamentablemente, al hilo de lo sucedido este fin de semana, el trabajo que realizan estos agentes, y sobre todo personalizado en José Luis Domínguez, a quien conocía personalmente y que lamentamos mucho su pérdida, su muerte. Queríamos transmitírtelo a ti y al resto de la familia, pero creo que es algo que se debe conocer y se debe valorar también. Sobre todo me gustaría, si me permites una cosa. Sí, por favor, claro, Óscar. Vigilancia aduanera, que fue absolutamente traicionada por la vicepresidencia del Gobierno de Economía y Hacienda que ocupaba el señor Rodrigo Rato,
que luego se ha convertido en uno de los criminales más notables de este país, desde ese momento todos sus funcionarios han sido progresivamente engañados. Rodrigo Rato vino aquí a decir que Vigilancia Aduanera iba a tener una base en Barbate, el Ayuntamiento de Barbate incluso cedió un local, actuaron como madrinas las Madres contra la Droga de Barbate, de la embarcación. Esa embarcación jamás entró a prestar el servicio. Cada vez no se cubrieron las plantillas, cada vez la edad de los miembros que están luchando en esas tripulaciones en el mar es cada vez más alta. Tenemos capitanes y patrones y jefes de máquinas por encima de los 60 años. Observadores navales como José Luis también por encima de 61, ¿no tenía? 61, 62. Es que él nació en el 59 y... Depende del... No, del mes. Yo no sé el mes exacto, ¿no? Y luego, sobre todo, las patrulleras pues llevan... Bueno, algunas de ellas llevan ya hasta 6 meses paradas. Y las que están navegando en unas condiciones de precariedad absoluta. Y, sin embargo, se les sigue exigiendo el mismo esfuerzo y ellos siguen cumpliendo. Entonces, el tributo debe ser para todos, aparte de que José Luis fuera, como ellos mismos dicen, una leyenda dentro del servicio. Pues lamentamos mucho su pérdida, pero si sirve de algo, de tirón de oreja y que ponga en conocimiento de autoridades la necesidad de eso que comentas, ¿no, Óscar? De renovación de equipos, de recursos, de flota y sobre todo de personal. Muchas gracias, Óscar, como siempre. A vosotros. Por tu tiempo y por tu asistencia aquí a Onda Cádiz Radio y Televisión. Gracias a vosotros. El fuerte abrazo. Bueno, pues no nos podemos...